Bien, muchachos, segunda parte de esta búsqueda de la perfección en la perfección. No me despedí en el video anterior, pero sí voy a hacer el intro. ¿Qué tal, chicos y chicas? Buenos días, tarde, noche o en el momento en que estén viendo este video. Les habla su querido amigo Pollito, presentándoles la segunda parte. Sí, hace poco terminé, pero habré demorado un poco en subir este video. De lo que es, pues el tema antes fue ataque versus defensa de Noelle, ahora es encontrando la máxima defensa y el máximo ataque, que como dije en el video anterior, son potencialmente los más altos de todo el juego. Porque es Noelle, o sea, es Noelle. Ok, no, eso no es un argumento, pero como sea, aquí lo que estoy presentando, estoy tapándole de nuevo la cara, ya voy a ponerlo aquí. Había dicho que, saludos Noelle, el ataque y la defensa potencialmente más alta de todo el juego la tenía Noelle, pero obviamente para eso habría que calcularlo. También se había visto, mira, tomé unas imágenes que quiero hablar dos cositas antes de hacer la matemática. Primero, hay gente que ha visto en videos que dice, no, que yo he visto una Noelle que se pone 10.000 de ataque y mete unos potazos, para no decir otra cosa, ¿sí? Lo otro es que, ¿por qué es más fuerte que Hu Tao? Bueno, yo había hecho un cálculo aparte mío y no voy a entrar mucho en detalles, pero lo tengo aquí escrito, ¿no? Solo que no quiero mostrarlo a menos que sea necesario, no sé. Hu Tao de por sí no supera el ataque máximo de Noelle solita, ¿sí? Igual contra una Noelle solita, sin nadie más que la apoye. Y le gana por mucho, ¿sí? Incluso vi una imagen de un tipo que, vamos a ver si lo pongo acá, que había llegado a los 7100 de ataque, ¿sí? Bárbaro, muy alto, pero ojo lo que puse acá abajo. Tuvo una OMA de refinamiento 5, ¿ok? Bárbaro. Esto aquí no lo entiendo. Sub 50 HP, 50% de vida, no sé a qué se refiere realmente. Tiene la E a nivel 13, es decir que por lo menos tiene 3 constelaciones de Hu Tao. Sí, tiene por lo menos 3 constelaciones. Ya lo acabo de ver. El Pyro Resonance, ese es que tiene pues otro personaje Pyro en su equipo, lo que incrementa su ataque un 25%. La definitiva de Banner a nivel 9 con la Aquila a nivel 90. Y un Tentación de Adeptus Delicioso, es decir, más 372 de ataque. Mis enemigos conocerán el dolor de mi cartera, sí, porque para tener OMA, sí, el báculo de OMA, refinamiento 5, y por lo menos Hu Tao con 3 constelaciones, porque tiene la E nivel 13, este tipo mínimo se gastó $700. O ya tenía bastante, o guardó bastante para reducir esa cantidad, pero, hey, no, es que solamente por el OMA, porque te podía salir también la lápida del lobo, que en el mejor de los casos, este tipo mínimo se gastó $500-$700 por ahí, que en el peor de los casos, un poco más de 1000. Y también, pues mostraré, saludos Noel de nuevo, cómo es que estas personas que, ok, si bien con estos cálculos no se llega a 10.000, ya estoy haciendo un spoiler, no se llega a 10.000, hay una manera de hacerlo, pero no es muy útil, que digamos. Y vamos a ver, vamos a... Sí, porque ese man que me dijo que hizo 10.000 de ataque y metió unos potazos bárbaros, vamos a desmentir esto, porque es técnicamente imposible. Vamos con la matemática. Noelle con defensa máxima se trata de artefactos enfocados en nivel 20, ¿sí? Con el conjunto, ¿cuál sería el conjunto? Bueno, creo que puse el mismo, no lo puse aquí. Técnicamente sería cualquiera. Sí, cualquiera. Puede ser gladiador, aunque no hice gladiador realmente. Todo esto es nivel 20, la vida, el ataque y todo aquí es defensa, ¿va? Arenas Calgitiara, defensa. Obviamente es una muy mala idea, pero es para saber el valor más alto posible, ¿no? De la defensa. Los subestadísticas. Ah, por si tienes dudas, ¿por qué no hice aquí lo que es Corazón del Guardián? Así como la tengo, como tengo acá, Noel, el Corazón del Guardián, que por defecto me da estos 30% de defensa. Sí, esto de aquí. Es porque las subestadísticas pueden llegar a ser superior si son perfectas, ¿va? Flor y pluma, pues estamos hablando de dos artefactos, solo
De por sí, solo ellas te dan 87.6% de defensa. Luego Arena, Cali, Citeara lo sumé y nos dio un total de 391 de defensa plana. Aquí pues obviamente me preferí ir por la plana porque ni Arena, ni Cali, ni Tiara le puedes poner defensa porcentual. Creo que ya sabes por qué, ¿no? Ya sabes por qué. Lo que nos dio como resultado final una... Ok, ataque 4000... Perdón, este es por el refinamiento, sí, porque estamos usando la sombra blanca, por supuesto. Más el 29% de las subestadísticas de los artefactos nos dio 1600 por defecto. No está mal. Pero luego por defensa nos dio, ok, por ascensión de Noelle, por los sub, por los artefactos en realidad, sí, es 58.3 por 3, ¿sí? Los 3 artefactos. Este fue por la subestadística, ahora sí. Aquí por la subestadística de sombra blanca y por su refinamiento. Y nos da 4276, ¿va? Con un crítico mínimo y un daño crítico mínimo. Ahora, con la constelación 6. Ah, el bono del 40%, sí. Sí usé. Al final sí usé lo que era el retroceso de meteorito. Y durante constelación 6, pues nos da... 7373 quitando los críticos, porque esto al inicio, esto aquí lo puse como valores críticos, probabilidad y daño crítico aquí también, pero luego los borré y entonces hice el cálculo pues agregando el ataque, porque el ataque indirectamente afecta un poco, ¿no? Y con eso me dio 7373. ¿Va? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si le añadimos potenciadores? ¿Va? Aquí es donde comienza pues a acercarnos al límite, al extremo. Esto es lo más alto que puede conseguir Noelle por sí sola, así que vamos más para abajo. 865 vendría siendo es Bennett a nivel 90 con armas como lo es el Aquila Favonius, con el ataque base más alto de todo el juego, entonces sumado nos da 865 de ataque base. Entonces a nivel 13 tiene una escala de 119, pero con la constelación 1 me parece, incrementa 20 más, es decir, 139% del ataque base, ese ataque que tenemos aquí. ¿Está? Es más, debería calcularlo. Ajá, 1202, ok, o sea que está bien, va, 1202 de ataque, más efecto, comida de efecto ofensivo, es decir, pues la tentación de tus delicioso, comida de efecto defensivo, 308, que vendría siendo la comidita esta de cangrejo, delicioso, y otros artefactos, por ejemplo, ritual antiguo de la nobleza, cuando tira la definitiva, es dicho personaje, todos aumenta su ataque un 20%, y creo que ya nos da el cálculo. Vale. Entonces, si esto fue lo que me dio valor de defensa, déjame comprobarlo, ¿no? Hay que comprobarlo antes de oficializarlo. Sí, definitivamente no había agregado los 1202 de Bennett. Caramba, me va a dar un valor diferente al que había calculado. Ok, entonces, si ese 4584 lo multiplicamos por 1.35, la definitiva... Aquí, yo tenía acá que me daba 8351, pero ahora ese valor cambia a 9507. ¿Va? ¡Wow! No, espérate, déjame confirmar, yo tengo que estar mal. No me esperaba un valor tan elevado. No, carajo, sí, ese es el valor. Ese es el valor. ¡Madre de Dios! Noel 9507. Ok, llega a tener un ataque mucho más elevado que Hu Tao. Ahora sí es mucho más elevado. Ok, oficialmente 9507 es el valor más alto posible para Noel. Pero ¿qué pasa? ¿Va? ¿Por qué? ¿Por qué esto pasa? Te explico, bro. Vamos a explicarte en combate, aunque no vaya a ser la misma ascensión, creo que vas a entender lo que está pasando. Bien, ¿qué pasa, muchachos? Esto es lo que pasa, ¿sí? Cuando activo la definitiva y las máximas cargas de refinamiento, saludos Noel, mi ataque llega a ser 6090, ¿ok? Lo que hacen estas personas es que, ok, hacen todo el combo, no han comido un poco todo. Es más, ¿por qué no mejor como? Vamos a ver qué pasa así. Voy a ver mi estadística, ok, está 6406, ¿va?
Entonces, estas personas, imagínate que puse algo de Bennett ahí. Y justo teniendo esto, voy a artefactos o voy a bien a un arma que me da pues mucho más ataque y como y de su estadística que me dé ataque y me la cambio. Ahora no tengo eso realmente, no tengo, pero de artefactos, ojo con los atributos básicos que tengo: 6406, 3798. Concentrémonos en el ataque, 6406. Estas personas derrotan a todos los enemigos que tengan alrededor y comienzan a alterarse esto, ponerse cosas que den ataque. Bueno, aquí no tengo de ataque. A ver. Ah, aquí sí tengo uno. Y acá. ¿Va? Comienzan a ponerse valores promedios mucho más elevados. Con el motivo de engañarnos, básicamente. Sí, porque eso es lo que están haciendo, nos están engañando. Entonces, tenía 6400 y algo. Ahora, ¿cuánto tengo? 7600, ¿va? E incluso, si me pongo artefactos que sean, por ejemplo, imagínate que hice, pues, full defensa, ¿no? Estos, los artefactos de la teoría que tenemos acá, es full defensa. Pero si me pongo también artefactos, como lo acabo de hacer, pero que tuvieran esa máxima escala posible en ataque, entonces se beneficiaría muchísimo. ¿Por qué digo que esto es una farsa? Porque esto no lo puedes hacer en combate, ni siquiera dentro de un dominio. O sea, si hay un enemigo alrededor, no puedes cambiártelo. Por lo que ellos tendrían que, básicamente, lo que acabo de hacer, matar a todos los enemigos alrededor y luego, pues, salirse de la definitiva de Bennett y tener que pelear, lo cual no es posible. Esto es básicamente imposible. Por eso la persona que me dijo, no, que yo vi a un chino, porque así lo dijo, yo vi a un chino que se puso 10.000 de ataque y comenzó a meter unos potazos. ¿Cómo? ¿Cómo? Tienes que buscar a otra gente. Ah, allá hay unos ilichur. Salí de la ulti de Bennett. No voy a llegar a tiempo. Por eso hay que ser inteligente. No es posible aplicar esto, ¿no? Esto de cambio de artefactos de defensa a full ataque y mostrar una cantidad excesiva de ataque y luego meter potazos. No puedes, no es posible. ¿Va? En el abismo ni siquiera puedes abrir el menú de personaje. En los dominios sí puedes, pero una vez que estás en combate, los enemigos no dejan de aparecer continuamente, incluso si están a lo lejos. Es más, vamos a comprobarlo aquí. Okay, aquí ya no estoy en vista de ninguno, ¿sí? ¿Puedo cambiarme los artefactos? Esta sería la única manera en la que podrías meter potazos. Respuesta, no. ¿Va? ¿Por qué? Porque ese enemigo no viene hacia mí, pero si salimos de pantalla vemos la flecha roja de que estamos en combate. Así que sí, a ver, creo que no hay otra manera. Eso me recuerda a un hecho cortito, un ejemplo cortito, que desmentí un tiro de Fortnite que había sido de 4200 y bestia de metro por ahí, 4000 algo. Es que la comunidad de Fortnite era casi todos eran niños. ¿Va? Entonces, por más que le explicabas que, mira bro, en un video anterior ya había calculado que cada cuadrante es 250 metros. El plano de Fortnite era 10x10 y en el centro estaba la isla. 2500x2500. Ah, si uno de los lados es 2500 metros y el otro es 2500 metros, la hipotenusa sería 3500 metros. Bro, es decir que, por más que tú le explicabas a estos niños que los 4200 metros no podrían aplicarse, incluso si fueras del extremo de un mapa, fuera de la isla, al otro extremo, daría 3500, faltarían unos 700 metros más para alcanzar ese valor de los 4200. Te tiraban hate. Que eres un idiota, que no sabes lo que haces. Se puede incrementar una gran cantidad solamente con cambio de artefactos. No dudes que es muy posible que se pueda llegar a los 11.000 de ataque. ¿Va? Ahorita mismo está muy cansado como para calcular eso, pero nada, por ahí yo creo que sí. Sí se puede. Es que no, en definitiva, con ese cambio así tan brutal, habría que cuestionarse si se puede llegar a 12.000 de ataque, porque a 11.000 sí se puede. ¿Va? Grande Noel, obviamente, estamos viendo puros valores estéticos. Este 9507 le falta crítico, le falta daño crítico y su probabilidad, así que no es lo más óptimo, pero igual, si aplicamos como valores óptimos como vimos en el video anterior, Noel sigue siendo el personaje con mayor ataque posible de todo el juego. Y defensa también, así que Noel God, muchachos, hashtag Noel God. De nuevo, gracias por su tiempo.
Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen dudas o preguntas, háganlo en los comentarios, que Bollito siempre les va a responder. Pues nada, les ha hablado su querido amigo Pollito con nuestra anfitriona Noere, y hasta la próxima. ¿No te vas a despedir, Noere? ¿No? Bueno, con tu mirada perfecta nos basta.